Espero que muy muy bien. Traigo un video sobre unas compras que hicimos, ya que estamos en pandemia. Pues todo el tiempo no los pasamos en casa, que si no salimos y las compras que hacemos, pues son por internet o por catálogo. Y pues se hicieron unas compras y ya llegó el producto. Y pues son cosas para la cocina, pero hacer un videito porque no he subido nada. Y también compré esto en Foca, porque en Foca está. Son unos tic tac de Coca-Cola. Ok, son cosas de una marca, son compras de señora, pero pues hay que hacer algo, un gasto. Son de la marca Betterwear y pues son cositas nada más. Me regalaron una bolsota. Se vayan los desperdicios. Es atrapa desperdicios Tupperware, coladera para desagüe. El material está muy bueno, porque venden los que son, el plástico es muy duro, entonces no se molda bien. Y este sí. Aquí se pone y pues supongo que aprietas esto para que encaje bien. Son tres. No me voy a abrir uno porque pues es lo mismo. De ahí, el siguiente producto es este, que es canastilla para desperdicios. Y pues esta la pones ahí colgando y ahí tiras los platos, tal.
si hay restos de comida, se quedan aquí. Y por ejemplo, con los caldos, cuando queda un poco de caldo en el plato, pues ya prácticamente es un colador para desperdicios. Acá está la instrucción. Aquí dice canastilla de desperdicio. Asegúrate que la superficie donde va a colocar la canastilla de desperdicio esté localizada. Selecciona una de los dos adaptadores de acuerdo al tamaño de tu tarjeta. Toma la ventosa e insértala en el orificio del adaptador de manera que el pivote quede en la forma de arriba. Guíate en el detalle. Notas, humedece un poco la ventosa para asegurar la succión. O sea, echan un poco de saliva. Vamos a comer unas más de esto. Sabor Coca-Cola. Soy adicta a la Coca-Cola. Así que esto es perfecto para mí. Va a morirme rápido. A ver qué otra cosa hay. Bueno, este son lo mismo. Voy a guardar uno. Nada más voy a abrir uno porque es lo mismo. Son mis compras de Buen Fin. No, mentira, luego le voy a mostrar lo que compré. Ajo. Y bueno, vamos a abrirlo ya. Se supone que aquí tú lo puedes apilar, así como marca aquí en el dibujito. Tú lo apilas y pues ya, en vez de ser uno, son dos. Y así puedes ir poniendo hasta que no aguante y se rompe, se te caiga todo. Pero bueno, ya depende de cada uno. Y para cerrarlo supongo que es igual de fácil. Creo que ya no se puede cerrar. Ya vamos a dejarlo así porque se nos puede romper. El siguiente. Este fue un regalo. Supongo que a ellos les llegan productos gratis. Y pues una forma de hacer que los clientes se queden con ellos pues es dándole regalitos. ¿Quién va?
gusta romper el papel. Entonces, le voy a decir a la señora que la próxima me lo dé envuelto. No, mentira. No, no es la gran cosa porque es plástico realmente. Pero bueno, caballo regalado, no se le ve el colmillo. Es un regalito. Ah, oh, 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 se está rompiendo. Ah, no. Es el perendengue para colgarlo. Bueno, está padre. Solo nos queda una compra. De bolsa me gusta porque estas burbujitas luego me pongo a explotarlas y me quita la tensión o el estrés. Para el refrigerador. No sé ni cómo se abre. Pues ya, vamos. Igual son apilables. Y pues es para mantener las cosas frescas en el refrigerador y que no compartan olores, porque luego si dejas agua en un vaso o comida destapada, pues todo se contamina y
esto terminaríamos el video. Son todas mis compras, espero pronto subir. Tengo pendiente otro gameplay de Super Mario Sunshine.